El sismo 7.3 que arremeció el norte del país durante la noche del jueves dejó a una persona fallecida en Calama. El presidente de la República, Gabriel Boric, visitó el puerto de San Antonio y confirmó que el puerto a gran escala estará funcionando para 2036. Este jueves, en distintos puntos del país, se realizó de manera simultánea la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible, con el objetivo de exponer los principales lineamientos del plan gubernamental diseñado para fortalecer el sector turístico con un enfoque en sostenibilidad. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Portavoz Noticias. Acompáñennos a una nueva revisión de toda la actualidad informativa a lo largo del país. Diversos estragos ha causado el terremoto magnitud 7.3 que arremeció al norte del país durante la noche de este jueves. Según lo informado por el Centro Sismológico de Chile, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 20 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. El sismo se pudo percibir desde Arica a Coquimbo y, según los últimos reportes, se han percibido más de 40 réplicas desde el movimiento telúrico. Las autoridades regionales entregaron un balance tras el terremoto, detallando que hasta ahora se reporta una persona fallecida. Este es un hombre de 59 años de la ciudad de Calama, quien habría sufrido un infarto a causa del temblor. Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, o también conocido como SHOA, descartó la posibilidad de tsunami en las costas chilenas tras el sismo. Las autoridades detallaron que las rutas se encuentran con plena conectividad, pese a que pudiese existir material en la calzada. Los complejos fronterizos se encuentran operativos y sin daños. La comuna de San Pedro de Atacama sufrió un corte total del suministro eléctrico, el cual ya fue recuperado. En su visita al puerto de San Antonio, el presidente de la República, Gabriel Boric Font, confirmó que el puerto a gran escala estará operando el año 2036. El mandatario destacó que hay una deuda pendiente con la ciudad de San Antonio. Revisemos algunas de las reacciones de su visita al puerto en la nota de Canal 2 de San Antonio. Mediodía en San Antonio y el presidente de la República, Gabriel Boric Font, llegaba al puerto para hablar del desarrollo portuario y los proyectos que transformarán al puerto de San Antonio en el más moderno del Pacífico Sur. Pero antes de eso, la máxima autoridad del país tuvo palabras con la comuna y sus vecinos, dando cuenta de la deuda pendiente que tiene el país con San Antonio. Queremos que los sanantoninos y sanantoninas sean protagonistas de su desarrollo y que el aporte económico y social que trae la actividad portuaria también llegue a todos los habitantes de la ciudad. Y en eso todavía hay una deuda pendiente con la ciudad de San Antonio. Muchísimos recursos circulan por este puerto, pero la ciudad de San Antonio todavía tiene muchísimas carencias y eso tenemos que ir igualándolo hacia arriba. El presidente también comentó lo que significa el proyecto de expansión portuaria, no solamente para San Antonio, sino que también para Chile, el que debería estar operando en el año 2036 con un importante aumento de carga y descarga que lo transformará en el puerto más importante y moderno del Pacífico Sur. Este es un puerto esencial para Chile, para nuestro comercio exterior, para también las importaciones, lo que consumimos día a día en nuestras casas. Por eso, en la próxima década, solo a unos metros de aquí va a entrar en operaciones el puerto exterior de San Antonio, una obra que es estratégica para el país. Y esto es muy importante porque acá se está planificando una obra que va a estar plenamente operativa, por lo menos con su primer muelle. ¿Cuál es el término específico? Primer frente de atraque. ¿Con el primer frente de atraque? Sitio Mar. En el 2036. Para que se hagan una idea, la capacidad del puerto de San Antonio hoy día es de mover 1.6 millones de contenedores. 2.6. Este terminal en conjunto con los dos 2.6. Cuando esté terminadas todas las obras del puerto exterior, se van a añadir 6 millones de contenedores, los cuales se van a ir agregando según la demanda. Boric Font también manifestó la importancia del cuidado del medio ambiente para el megapuerto y los hitos que esperan cumplir en el desarrollo del proyecto más relevante del siglo en la comuna Puerto. Una muestra de que se puede avanzar en este sentido es el trabajo realizado para reconocer el valor ambiental de las lagunas Ojos de Mar de Llolleo y declararlas como humedales urbanos. Queremos hacer estas inversiones en conjunto con la comunidad. Acá, a metros, desemboca el río Maipo, ¿cierto?
a metros desemboca el río Maipo. Tenemos que cuidar también las riquezas que nos ha dado la naturaleza. En la actividad, el presidente subió una de las grúas de portacontenedores. Fue ahí donde la recibió la operadora Joana Vázquez, la primera mujer en el continente en operar estas grúas, quien le mostró algunos movimientos y el trabajo, y fue en el propio discurso que el presidente destacó a esta San Antonina. Hemos recorrido parte del puerto, como ustedes ven, subimos cerca de 10 pisos de la escalera de la grúa y con gran satisfacción pude constatar en conversaciones con los directores de las empresas involucradas, del ministro de Transporte, cómo avanzan las inversiones tanto públicas como privadas en infraestructura y en tecnología para brindar más seguridad, eficiencia y calidad a los servicios que realizan a diario los trabajadores del puerto y además con medidas de seguridad que son muy importantes. Conocí a Joana, operadora de estas grúas que ustedes ven, la primera operadora mujer de una grúa en la costa oeste de América del Sur. Saludos a Joana allá arriba, me imagino, no sé si bajó acá. Ahí está Joana, venga por acá, Joana. Joana, mi respeto, que hizo carrera acá en el puerto desde 1999. Un momento especial para Joana, quien luego de compartir con el presidente y ser destacada por él mismo en su discurso, nos contó lo que significó esta instancia con el presidente de la República. Es una experiencia inolvidable de la cual sigo sumando a raíz de todos los años que tengo esta linda experiencia de estar en este tipo de trabajo. Puerto a gran escala, donde proyectan que el próximo año inicie la licitación internacional para la construcción de obras de abrigo para comenzar la construcción del nuevo terminal portuario en el año 2026 y así entrar a operaciones en el año 2036. Este jueves se llevó a cabo la audiencia de reformalización de la investigación en la arista Democracia Viva del caso Convenios. Durante la sesión, el fiscal jefe Cristian Aguilar revisó y complementó detalles previamente comunicados a los imputados Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica. Antofagasta Televisión con todos los detalles. Ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta se llevó a cabo una importante audiencia de reformalización en el marco de la investigación conocida como Arista Democracia Viva del caso Convenios. Esta sesión judicial tuvo como objetivo principal establecer una estructura fáctica común para los antecedentes que están siendo investigados en relación con presuntos delitos financieros. Tres autores. Contratación por parte de Democracia Viva, una persona moral que desempeñaba funciones en la Seremi de Antofagasta. Entre los meses de agosto y septiembre del 2022, el imputado Contreras gestionó la contratación de Cintia Cisternas Mundaca a través de la Fundación Democracia Viva para que desempeñara funciones en la Seremi de Antofagasta, lo que se concretó el 13 de octubre de ese año. De esta forma, el imputado nombrado, a través de la fundación que representa y en concierto con el imputado Carlos Contreras, el fiscal jefe de Antofagasta encabezó la audiencia donde se precisaron y complementaron detalles previamente comunicados a los tres imputados en este caso, Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica. La acción del fiscal buscó unificar la participación de los imputados en los delitos que están siendo objeto de la indagatoria, dado que inicialmente habían sido formalizados en audiencias separadas. Contrató y pagó notario de Cisternas Mundaca con cargo a los convenios suscritos con el Seremi de Antofagasta, ascendente a la suma de 1.300.000 pesos mensual aproximadamente, para que realizara labores propias de la Seremi de Antofagasta, tales como la revisión de las propias rendiciones de Democracia Viva con ocasión de los cargos fiscales otros otorgados y otras funciones en favor de otras fundaciones y otros, demandando en consecuencia fondos fiscales para fines diversos los permitidos por las transferencias de fondos del PAP. Según lo expuesto durante la audiencia, esta medida se hizo necesaria para asegurar una visión unificada de los hechos, considerando la complejidad y la diversidad de las imputaciones presentadas previamente. ¿Serían tres delitos de fraude al fisco? Sí, serían tres delitos de fraude al fisco consumados respecto de los tres imputados. Respecto al señor Contreras, se le imputa calidad autor material los términos del artículo 15, número 1. Respecto al otro 2, 15, número 3, ¿cierto? Sí, señor. Eso es. La reformalización de la investigación en la arista Democracia Viva establece un paso clave en la continuidad de este caso de alto perfil, que captó la atención pública debido a las implicaciones de fraude al fisco que se le atribuyen a los imputados. El proceso judicial continúa su curso conforme se reúnen más antecedentes y se consolida la posición de las partes involucradas. Una alarmante cifra preocupa a la región de Magallanes. 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia intrafamiliar en la región.
Las autoridades trabajan en nuevas legislaturas en materias de violencia de género y TV Patagonia con todos los detalles. La violencia intrafamiliar es todo maltrato que afecte a la integridad de una persona al interior de un hogar. En el caso de la región, 4 de cada 10 mujeres la ha sufrido a manos de su pareja. A la fecha de Magallanes se han realizado 523 denuncias por dicho delito. En nuestra región las cifras se han mantenido. Eso obviamente no nos puede dejar tranquilas porque sigue siendo un número alto. Estamos hablando de que 4 de cada 10 mujeres ha vivido en su vida algún episodio de violencia intrafamiliar, principalmente por parte de la pareja. Es por eso que estamos trabajando justamente con en la promulgación de esta nueva ley integral de violencia en contra de las mujeres por razones de género, porque sabemos que no solamente en los espacios al interior de la familia, sino que en el espacio público también pudieran estar ocurriendo hechos de violencia en contra de las mujeres. La violencia puede ser de tipo física o psicológica, siendo esta última la más recurrente, seguida la de la física y sexual. En dicho contexto, en nuestro país aún priman juicios y prejuicios. El 37% de la población piensa que sostén del hogar debiera estar a cargo de los hombres. Lo que a ellos también les da cierto poder y se sienten con la libertad a veces de agredir por ese tipo de situaciones. La violencia física y después la violencia sexual. Hay que mencionar también de que mencionan las mujeres que las principales causas por las cuales no denuncian son porque consideran que los hechos no son tan serios, y la segunda causal es por sentir vergüenza de manifestar, digamos, que están viviendo violencia. Eso es la violencia psicológica y en la violencia física. Y la principal razón por la cual no denunciar la violencia sexual es por sentir vergüenza. Si usted es víctima de este ilícito, puede acudir a Carabineros, PDI o Ministerio Público para judicializar el caso. Si requiere de orientación al respecto, puede comunicarse al teléfono 1455, que atiende hasta las 0 horas todos los días de la semana. Asimismo, para solicitar apoyo psicosociojurídico, se puede acudir al Centro de la Mujer, ubicado en José Menéndez, 640. El teniente segundo de Gendarmería, Frank Silva Urra, fue detenido durante la noche del jueves al intentar ingresar cocaína a la cárcel de Angol en la región de la Araucanía. El funcionario es sobrino del director nacional de la institución. Esto se descubrió en un procedimiento llevado a cabo por la Oficina de Seguridad Interna de Gendarmería. A través de la revisión de cámaras de seguridad del recinto penitenciario, la OSI se percató que desde el exterior del penal el efectivo recibía 2 envoltorios con cocaína. Antecedentes preliminares indican que el sujeto era monitoreado desde hace varias semanas, ya que recibía paquetes en la puerta principal del recinto por parte de desconocidos de manera frecuente. Según lo mencionado por Radio Bio Bio, el funcionario intentó destruir y deshacerse de la droga al momento de ser descubierto. El detenido quedará a disposición del Juzgado de Garantía de Angol para la audiencia de control de detención. Quédese con nosotros y ya volvemos con más Portavoz Noticias a la vuelta de una pausa. La actitud define esta vuelta a clases. Este 2024, volvamos a clases. La asistencia escolar nos compromete a todas y todos. Heladas extremas y lluvias constantes han afectado la plantación de los agricultores de la zona centro-sur del país. Sin embargo, hace un año atrás se vivía la misma situación en el sector de Cosmito, entre Concepción y Penco. Para contrarrestar este problema, por parte del Ministerio de Agricultura se han dispuesto diferentes herramientas de ayuda. Desde el Ministerio detallaron que los apoyos a usuarios INDAP y no INDAP, por ejemplo, llegarán a más de 1.500 productores. En total, en el Biobío se completará la entrega de cerca de 650 toneladas de concentrado para nutrición animal en Alto Biobío y Santa Juana.
Lo revisamos en la nota de TVU. Temperaturas bajo cero y lluvias en distintos sectores afectaron de gran manera las plantaciones. Así se vivía en el año 2023 la misma situación en el sector de Cosmito, entre Concepción y Penco. Millo, cuando hay 0 grados, 2 grados, vengo, saco la malla y la tiro y la, queda todo tapado con malla Rachel. Y así lo mantengo toda la temporada. Pasado un año, este es el panorama de la zona centro-sur. Mire, en la región de Valparaíso, Araucanía y Biobío se implementan medidas para el desarrollo de la agricultura. En la región metropolitana, La Vega de Lovalledor también recibe noticias. Hay inundaciones, una pequeña pérdida, pero se ha ido recuperando el abastecimiento con el trabajo de los pequeños y medianos agricultores, que son los que están permanentemente preocupados de abastecer nuestras casas. Naranjas y limones son los protagonistas de la época, que sufrieron una disminución en sus valores. Las papas se han mantenido estables y en los mercados mayoristas se ha visto que ha disminuido el precio, lo que todavía no llega al consumidor, pero esperamos que eso cambie en las próximas semanas. Respecto de la hortaliza, bueno, ya lo mencionaron ahí desde Lovalledor y también el ministro, pero hay disminuciones, sobre todo en los cítricos, que son muy importantes. Las lechugas son otro producto cotizado. El suministro en La Vega creció más de un 14%. Entró 148 camiones, es un crecimiento de un 14% más de suministro de lechuga, lo cual es una buena noticia. Y la papa, hay un 4% más de suministro también, y por eso la papa se ha ubicado, como sabemos, en las ferias libres, en torno a los 1.000 pesos. Marco que se espera mantenga desarrollo positivo con el avance de los días, dada la importancia de esta área. La región del Maule es un claro ejemplo. Entre Campos es un sistema de riego que atraviesa una plantación de repollos, áreas donde se inyecta un bono de más de 9.000 millones de la ley de riego, entregado a 118 agricultores. Agricultores, de las mujeres, de las cooperativas, y también algo que caracteriza mucho la región del Maule, que son las organizaciones de regantes, los canalistas, que bueno, que fueron muy azotados en el invierno pasado y ahora se han podido levantar, y con esto ayuda de la CNR. Ayudas, medidas desplegadas para agricultores del país, bonos para riego, crecimiento en el suministro, fortalecimiento de un área que desde inicios de año ha tenido complicaciones, primero con los incendios y luego con el clima. Trabajos que buscan un avance. El ministro de Energía, Diego Pardo, junto con el gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, y otras autoridades locales, participaron en una actividad donde se dio a conocer el listado de personas seleccionadas de los programas Leña Más Seca a nivel nacional, y se entregó maquinaria en el marco del programa Ta Buena Tu Leña Seca en la región de Los Lagos. Los detalles los tiene Canal 5 de Puerto Montt a continuación. En Osorno, el ministro de Energía, Diego Pardo, dio a conocer el listado de 77 beneficiarios en 8 regiones del país que podrán financiar proyectos de inversión que permitan el procesamiento de leña de mejor calidad. Además, junto al gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, hicieron entrega de equipamiento en el marco del programa Ta Buena Tu Leña Seca en la región. El Ministerio de Energía tiene una política que trasciende la de este gobierno en particular, que busca acompañar a los leñeros y leñeras, muchas leñeras, que es un sector dominado en verdad por el liderazgo femenino, y eso es algo bien único que tiene como sector. El compromiso de gobierno del presidente Gabriel Boric es poder avanzar en temas de leña seca en la provincia de Osorno y en la región de Los Lagos. Por eso estamos donde la señora Cristina Martínez, inaugurando también con diferentes autoridades y consejeros regionales, alcalde, lo relacionado al programa Está Buena Tu Leña Seca, que es un programa que beneficia con capacitación e inversión para poder disminuir la brecha y mejorar la calidad de la leña para avanzar en un aire puro en nuestras ciudades. El gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, explicó que como GORE están felices de participar en esta alianza que tienen con el Ministerio de Energía, poniendo a disposición 1.300 millones de pesos para que 115 productores garanticen leña seca 100% trazable. Sabemos que la leña en nuestra región de Los Lagos ha sido, ese será
medio combustible que tenemos que garantizar que sea seca y ojalá 100% trazable, de manera tal que nadie tenga ninguna duda que cuando ponga un leño sepa que eso no va a contaminar. Por eso que este programa que estamos haciendo con la Serenía de Energía, que doña Liliana lo ha hecho con mucha dedicación y que bueno que estén representantes de los parlamentarios acá también, porque necesitamos que estas cosas perduren y para eso se requieren recursos para fiscalización, que va a ser muy importante. El programa Ta Buena Tu Leña Seca en los Lagos, como parte de esta actividad, también hizo entrega de maquinaria a productores de leña, iniciativa que contempla un financiamiento de 1.300 millones con recursos provenientes del GORE de los Lagos y que actualmente está ejecutándose a través de un convenio con el Ministerio de Energía y la Agencia SEG. En la actividad estuvo presente la señora Cristina Martínez, quien fue una de las 115 beneficiarias de este programa en la región de Los Lagos. Ayuda a aumentar la producción, porque disminuye los esfuerzos, los tiempos, entonces eso obviamente es mayor producción. Esto recién llegó no hace mucho, entonces tampoco podemos dar, todavía no se nota la diferencia en eso, pero obviamente que va a contribuir bastante. Y la leña seca es la que tiene que seguir. Y hay que seguir. Eso es importante. Por supuesto. El sur sin leña seca no es nada. Además, agregó que el resultado de ambos programas tendrá un impacto en la implementación de la ley de biocombustibles, que tiene por objetivo establecer los requisitos aplicables a la producción, transporte y comercialización de estos energéticos, con el fin de que se provea energía térmica en forma eficiente, limpia y segura, reduciendo la contaminación del aire en las ciudades del centro sur del país. Este jueves, en distintos puntos del país, se realizó de manera simultánea la presentación de la Estrategia Nacional del Turismo Sostenible, esto con el objetivo de exponer los principales lineamientos del plan gubernamental diseñado para fortalecer el sector turístico con un enfoque en sostenibilidad. El reporte es de ITV Patagonia. Cerca del mediodía de este jueves, en el hall del Instituto Antártico Chileno, INACH, se realizó la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2035, instancia que se realizó de manera simultánea a lo largo de nuestro país. En el desarrollo de la actividad se expusieron los principales lineamientos de este plan gubernamental, el cual tiene por objeto dotar de más recursos al sector turístico. Lo más destacable de esta estrategia de turismo sustentable es la definición que le estamos dando al turismo como política de Estado. Y eso, desde el punto de vista del sector turismo como desarrollo económico, tiene muchísima importancia. Nosotros estamos buscando que las tres dimensiones, lo que es medioambiental, económico y social, caminen juntos de manera de establecer un desarrollo del turismo sustentable. Este proceso, que culminó en la Estrategia Nacional, fue de carácter participativo en su creación. De igual modo, la Secretaria Regional Ministerial de Economía enfatizó en que, como resultado, dicha estrategia va más allá de direccionar las iniciativas hacia un turismo verde. Es la permanencia de esta actividad en el tiempo. Y eso es importantísimo, sobre todo considerando que en nuestra región el desarrollo turístico es uno de los sectores que genera mayor encadenamiento productivo desde el punto de vista económico, muchos empleos. Por lo tanto, es importante mantenerlo en el tiempo y generando nuevos desarrollos en paralelo. De este modo se dio cita a la institucionalidad, los diferentes gremios y las empresas asociadas al turismo, que desde el año pasado están trabajando en este proceso y cuyo norte apunta a fortalecer la institucionalidad en pro del desarrollo del turismo, tanto local como nacional, lo que a su vez pretende fortalecer el turismo como política de Estado. Vamos a un pequeño corte comercial y ya seguimos con más información de las regiones en Portavoz Noticias. No se vaya. Aguanta, 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 aguanta. El mundo está enfrentando el fenómeno de la desinformación, un problema antiguo que ha recobrado impacto gracias al alcance de Internet y las redes sociales. En resumen, es información falsa, inexacta o engañosa, que es creada, presentada y difundida con intención, a propósito. Por eso, aguanta, detente un momento para comprender la información. Chequea,
Revisa quién dice la información y no te quedes solo con el titular. Revisa su fuente y si es un medio confiable. Chequea su autor y la fecha de publicación. Y luego de que sepas que es una noticia comprobable, comparte en tus redes sociales, en tus grupos familiares o con quien tú quieras. La desinformación es un problema real y nos afecta a todos y todas. Por eso, aguanta, chequea y luego comparte. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. El próximo lunes 22 de julio, más de 61.000 estudiantes de establecimientos municipales de Antofagasta y Calama retornarán a clases tras el término de las vacaciones de invierno. Un masivo retorno que podría implicar un aumento grave de los contagios de enfermedades respiratorias y que mantienen alerta a las autoridades de las seremis de Educación y de Salud. Lo vemos con Antofagasta Televisión. El próximo lunes 22 de julio, más de 61.000 estudiantes de establecimientos educacionales de Antofagasta y Calama retornarán a clases tras el término de las vacaciones de invierno. Masivo retorno a clases que podría implicar un aumento grave de los contagios de enfermedades respiratorias. Una posibilidad concreta que mantienen alerta las autoridades de las seremis de Educación y Salud. Nosotros necesitamos que los niños, las niñas y los adolescentes se encuentren dentro del aula, que se encuentren en clases y sobre todo adquiriendo también los conocimientos y la entrega de los contenidos pedagógicos, cumpliendo el plan de estudio, que no haya una baja de asistencia y para eso se deben tomar las medidas necesarias tanto en el hogar como en los establecimientos educacionales. Y en ese sentido nosotros ya le hemos dicho también a la Superintendencia de Educación que haga labores fiscalización en terreno, porque acá se debe cumplir con las condiciones necesarias y mínimas para que nuestros niños, niñas y adolescentes se desenvuelvan en espacios educativos de bienestar. El lavado de manos frecuente o uso de alcohol gel en caso que no se pudieran lavar las manos, airear las salas de clases y también los hogares. Y lo más importante en este momento, la vacunación. Los colegios con los niños más grandes, que son los de 6 años a quinto básico, ya hemos logrado el 89% de cobertura. O sea, ya tenemos la cobertura que necesitamos para proteger a la mayor cantidad. En los profesores y profesores de preescolar, sobre el 90%. Son los jardines, los niñitos más chicos, los que tienen 6 meses a 5 años, lo que aún nos falta que se vacunen. Ahí, más que nada, pedirle a los padres que lleven a los niños a vacunarse. Acciones preventivas sobre las cuales se refirieron desde el Liceo Experimental Artístico. Nosotros tenemos un uniforme normal y formal del establecimiento, pero eso no quita que los papás tomen las medidas precautorias respecto y preventivas respecto al cuidado del abrigarse. De hecho, todos nosotros tenemos también quizás un equipaje, una vestimenta mucho mayor de la que normalmente teníamos tiempo atrás. Por lo tanto, frente a eso, nosotros también tenemos las iniciativas de que terminada una clase respectiva, todos los niños salen fuera de la sala, se airean las salas correspondientes, cada sala tiene sus ventiladores apropiados, las ventanas están abiertas, a pesar del frío muchas veces de lo que estamos viviendo en esta etapa. Pero ante eso, son las medidas preventivas que nosotros como colegio estamos tomando. Las consultas respiratorias en los servicios de urgencia en el sistema público en lo que va de este 2024 superan las 79.300, de las cuales el 20% corresponde a niños menores de 4 años, segmento que es uno de los menos vacunados en materia de influenza. Lo anterior en el marco de un universo de más de 250.000 personas que ya se han vacunado contra la influenza en la región de Antofagasta, alcanzando un 82% de cobertura. Los guías y tour operadores de Melipeuco asumieron un gran desafío: querer convertir a esta hermosa comuna de la Araucanía Andina en la capital del trekking del país. Poseen 274 kilómetros totales de senderos, distribuidos en más de 44 rutas distintas. Los detalles los tiene Pucón TV. Con una amplia gama de senderos y opciones de alojamiento, Melipeuco se ha transformado en el destino perfecto para quienes disfrutan de la montaña y el turismo aventura. Los guías y operadores turísticos de este lugar se han propuesto un desafío ambicioso: convertir a esta hermosa comuna de la Araucanía Andina en la capital del trekking del país.
ubicada a 90 kilómetros de Temuco, cuenta con una red de senderos de 274 kilómetros distribuidos en más de 44 rutas distintas y que se ubican en entornos naturales únicos como el Parque Nacional Conguillío, el Geoparque Cutralcura y el cráter más extenso de Latinoamérica del volcán Soyipulli y varios parques privados disponibles. Gracias a la colaboración entre la Asociación de Guías Locales de Melipeuco y el apoyo de la Universidad de la Frontera Campus Pucón, se ha creado una diversidad de atracciones diseñadas para todas las edades y presupuestos. El posicionamiento de Melipeuco como capital nacional del trekking es la cristalización de uno de nuestros más acariciados sueños, que guarda relación con lo que significa la implementación del modelo de vinculación con el medio. Para la Universidad de la Frontera y en particular para el Campus Pucón, generar instancias como esta, que hablan de un trabajo participativo, incremental, donde la transparencia, el codiseño, el codesarrollo, la coevaluación, forman parte sustantiva del éxito de esta iniciativa. Habla del alcance territorial del Campus Pucón y de nuestra universidad, y habla, por cierto, de la confianza generada con los agentes territoriales desde una lógica de desarrollo sustentable, de trabajo colaborativo y, por cierto, con proyección, que impacta directamente en el bienestar económico, social y cultural de un territorio como lo es Melipeuco. Este es un proyecto de bienes públicos que impulsado por el Gobierno Regional de la Araucanía, desarrollado por Corfo y ejecutado por el Campus Pucón de la UFRO. Nosotros empezamos a trabajar hace alrededor de un año y la primera parte es un proyecto de bienes públicos que se llama el modelo de especialización inteligente para destinos de montaña, Yaima Soyipulli, y la idea, la primera etapa del proyecto fue la generación del bien público. La comuna de Melipeuco se destaca por su seguridad y la hospitalidad de su gente, quienes valoran tanto la cultura vaquiana de los colonos como la de los pueblos originarios, transformándose en un atractivo imperdible para cientos de turistas. Y con esto damos por finalizada la revisión de las noticias de esta jornada. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias, que tengan un gran fin de semana y ya nos reencontramos en una futura edición de Portavoz Noticias. Nos vemos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.